¡Huelga general! ¡Huelga general! ¡Pueblo paraguayo, vamos al combate! ¡Huelga general contra el remate! ¡Pueblo paraguayo, vamos al combate! Meeting de despedida a estos parlamentarios vendepatria, a estos parlamentarios que están rematando el país a través de la ley Alianza Pública Privada, mal llamada porque ahora hay una ley de privatización. Pero yo, pero ya por eso que hay despedida de fin de año, de esta manera estamos durante los 3 meses de cuál hay vacaciones, ya hay campaña nacional. ¿De qué clase de parlamentario ya coña estamos? Cuando está en juego los intereses de la mayoría y cuando está en juego los intereses de las multinacionales y de los grandes productores de los sojeros, de los ganaderos, de los latifundistas, por ejemplo, para eso va de cuerda o actuar, o para lo demostrar a través de la dramatización. Entonces, una despedida de fin de año, y me ha votado y despedido con honor, Madena, no. A estos parlamentarios hay que denunciarles permanentemente, añadimos trabajo al pueblo, va y se va a parlamentar, vaya Guarecuá, porque ahora los primeros días de 2014, Royapota tenía huelga general con una movilización a nivel nacional y que va a derogar la ley Alianza Pública Privada. ¿Qué balance ustedes pueden hacer de la gestión de los parlamentarios durante este año 2013? Ore, por ejemplo, desde el punto de vista de los trabajadores, el campesinado y el pueblo pobre en general, Orero me eso de cada día aplazado la gestión, que era aplazado para el pueblo, sí, para los empresarios, para las multinacionales, por ejemplo, viene otro calificativo por como trabajador, por ejemplo, eso de aplazado en su gestión de este año. ¿Por qué, don Eladio? Porque ninguna ley, por ejemplo, no aprobáis a favor del pueblo. Incluso la ley de alianza pública privada significa un atropello a la soberanía, un atropello a la dignidad del pueblo paraguayo y un saqueo a la riqueza de nuestro país. Ya, ¿qué acciones van a emprender? ¿A partir de cuándo podrían ir a una huelga general? Oré cuando ya puedo tener campaña a nivel nacional con los campesinados, con la clase obrera, de que esta ley, por ejemplo, hay que plantear la derogación. Entonces, lo planteaste la derogación de la ley y estamos trabajando una huelga general con una movilización en los primeros días de 2014, por ejemplo, para recibir a estos parlamentarios o Anga y vacaciones y cuera. Porque se acuerdan, nosotros disfrutamos con Anga la peso que te recibía a partir de su gestión. Nosotros disfrutamos con Anga. Entonces, ya podemos tener denuncias permanentemente durante sus vacaciones. Compartida con el pueblo paraguayo, un país parlamentario, vaya a en nombre de que están representando al pueblo, lo va a aprobar. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí están, ellos son los que roban la nación. Ahí están, ellos son los que roban la nación. Ahí están, ellos son los que roban la nación. Carte, déjate de joder, tu ley de saqueo, el pueblo va a romper. Ahí están, ellos son los que roban la nación. Ahí están, ellos son los que roban la nación. Ahí están, ellos son los que roban la nación. ¡Viva la lucha del pueblo! ¡Viva el Partido Paraguay Guaburá! ¡Viva la Guardia General! ¡Viva la General! ¡Viva!